Hoy les contaré otra bonita historia de la tercera edición de la Vuelta a Colombia en bicicleta de 1953, que se celebró del 19 de febrero al 8 de marzo de 1953 con 59 ciclistas, un recorrido total de 1923 kilómetros divididos en 15 etapas, con salida en Bogotá y llegada en Bogotá. Ramón Hoyos Vallejo saldría campeón de esta edición. Nació en Marinilla, Antioquia, el 26 de mayo de 1932, hijo de María Jesús Vallejo y Antonio José Hoyos. Contrajo matrimonio con Cecilia Hurtado en 1960 y en esta relación quedaron 5 hijos. Sus patrocinadores: Mora Hermanos, Lavandería Tropical, Antioquia, Coltejer, Caucho Sol, Fuerzas Armadas. En esta edición, Ramón Hoyos ganaría 8 etapas de las 15 y se coronaría como rey de la montaña. Sus participaciones internacionales fueron Ruta de Francia, Campeonatos Panamericanos de Ruta en México en 1953-1956, Olímpicos de Melbourne en 1956 y Roma en 1960. Su participación en la Vuelta a México con Francisco Luis Otálvaro, Reinaldo Medina, Honorio Rúa y Ramón Hoyos ocuparía la quinta posición en la clasificación final. Representó a Colombia 12 veces más y se retiraría en 1960. Jorge Enrique Buitrago, periodista del Tiempo, a quien le decían el Mirón, lo bautizó como el Escarabajo. Son las historias y los recuerdos del pedal colombiano, los haces del pedal. Vuelta a Colombia en bicicleta en su edición número 3 de 1953. Ramón Hoyos, campeón. Los haces del pedal.